Before starting, I ask you to like this video, subscribe to the channel, and at the end, share this video with your friends. Let's go to the video. Cuando yo veo un accidente, que hay una muerte, y hace muy poco hubo un accidente de dos camiones, chocaron, como decimos nosotros, chocaron de frente, se prendieron fuego, murieron los dos choferes. Entonces uno ahí va pensando, ¿puedo haber sido yo? ¿O tendré ese destino? ¿O sigo teniendo la prudencia de los años que llevo manejando? Entonces te voy a decir cómo es el camino para los caracoles. Vienes el camino recto, empiezas a subir, la primera, segunda curva, esta es peligrosa, y eso lo tengo grabado y conozco todas las curvas habidas y por haber, porque del año 78 que vengo para acá, y estamos en el 2015, y conozco muy bien el camino. Bueno, aquí comenzamos la curva cero de los caracoles, ¿no es cierto? Comenzamos a subir, vamos a subir a una altura de 3.200 metros de altura. Hay que tener mucha precaución, mucha prudencia. Ustedes mismos ven acá. Eso es imprudencia antes de llegar a una curva. Dos camiones se adelantan. Y así es como ocurren muchos accidentes. Subís cómodo, el camión tiene mucha fuerza, y saber que vas cómodo, seguro, a comparación de otros camiones antiguos que andábamos antes. Acá en este camión que ando yo, ando con un tráiler que es frigorífico. Cargo fruta que cargamos acá en Chile, o cargamos banana que viene de Ecuador, y los camiones son prácticamente la casa de nosotros, hasta que volvemos a nuestra casa paterna. Otra imprudencia, ustedes lo están viendo, no debe hacer eso. Ahí viene un camión con problema de humo en los frenos. Frenó mucho y larga humo. Va despacito. Y en esta carretera, desde todos los años, y mueren personas, yo calculo a veces, cada 3-4 meses mueren dos o tres personas, en el año a lo mejor 7-8 personas mueren en esta carretera, tanto en los caracoles como acá. Se confían mucho de los camiones, se confían de sus máquinas nuevas. Y le voy a decir algo que me lo dijo mi padre. La cordillera de los Andes siempre va a existir. Nunca quieras pasarla por encima, porque no vas a poder. La cordillera siempre va a estar en el mismo lugar. Tú te matas. Con eso termino. Es triste. Y bueno, ya está. Y ahora me acordé más por los colegas, por los hermanos que están ahí. Y otra cosa más, los camiones los llevo en el corazón, porque este es el oficio que me enseñó mi padre. No te puedo decir más nada.